Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Este 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe y como cada año el tema ha sido intensamente googleado. Se trata de la festividad religiosa más importante de nuestro país, ya que recuerda la cuarta aparición de la Virgen María al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac hace 487 años. Por si no conoces bien la historia, te la voy a contar. En la última visita que le hizo, la Virgen dejó grabada su imagen en la túnica de Juan Diego para que así pudiera probarle al obispo que realmente la había visto. Gracias a este milagro se construyó un santuario en su honor en el Cerro del Tepeyac, que hoy conocemos como la antigua Basílica de la Virgen de Guadalupe. De hecho, en este lugar se encuentra el manto original de Juan Diego con la imagen plasmada de la Virgen, y muchos afirman que verdaderamente se trata de un objeto milagroso, ya que ha permanecido intacto por casi 500 años. Además de todo esto, el 12 de diciembre también se festeja a todas las lupitas como yo, así que si todavía no me has felicitado, puedes hacerlo si quieres aquí abajo en los comentarios. El movimiento Me Too, que inició el año pasado en Hollywood, ha llegado hasta Argentina, ya que ayer martes la actriz Thelma Fardín acusó al actor Juan D'Artés de haberla violado hace 9 años, y el tema se volvió tendencia de búsquedas en México y en Argentina. Thelma confesó esto en un video, donde contó su experiencia con D'Artés mientras se encontraba en Nicaragua grabando la serie de Patito Feo. En ese entonces ella tenía solo 16 años y dijo que este hombre de más de 40 la obligó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, Thelma no es la primera mujer en denunciar públicamente a D'Artés, ya que hace unos meses la actriz Calu Rivero también lo acusó de acoso sexual. A pesar de esto, él ya dijo que no es culpable de ningún caso y que todo lo que se dice de él es falso. La ciudad de Estrasburgo, en Francia, no ha dejado de ser trending topic desde esta mañana, debido a un grave atentado que ocurrió en ese lugar, donde 3 personas fallecieron y 13 más resultaron heridas. Se trató de un tiroteo en un mercado navideño perpetrado por un hombre armado, que gritó la frase "Dios es grande" en árabe. Por esta razón, las autoridades afirman que se trató de un atentado terrorista, como los muchos que han ocurrido en los últimos años en ese país y otros de Europa. El atacante ya fue identificado, pero hasta el momento sigue prófugo de la justicia. Nosotros esperamos que den muy pronto con este hombre, pero sobre todo que esta ola de violencia sin sentido pare de una vez por todas. Kika Nieto ha vuelto a dar de qué hablar por un video que está causando muchísima polémica en redes sociales. Esta vez Kika se convirtió en blanco de críticas por el último video que subió a su canal, donde le regaló un día feliz a una familia venezolana. Y aunque esto es algo que Kika hace cada diciembre desde que es youtuber, en esta ocasión a muchos no les pareció nada bien. Lo que pasa es que una de las personas que ella quería ayudar para su video no la dejó grabarla, así que Kika dijo que no podía hacer nada ante esto y buscó a alguien más. Esto le pareció muy falso e hipócrita a varias personas, ya que dicen que si es por caridad no debería importar presumirlo ni demostrárselo a nadie. ¿Tú qué opinas de esta nueva polémica de Kika Nieto? No dejes de decirnos aquí abajo en los comentarios. El intercambio entre youtubers se está poniendo cada vez más bueno, y por si no te has enterado de nada, la cosa anda así. Ami Rodríguez inició la cadena mandándole un regalo a la lindura mayor Kimberly Loaiza, y después a ella le tocó darle a Juan de Dios Pantoja, pero como había que hacerlo de una manera súper original, Kim decidió enviarle una cartita de sorpresa en un dron. En ella decía que para descubrir su regalo tenía que ir a la parte más embrujada de la mansión del Team Hooky Love. ¿Ya sabes dónde es? Como siempre, nosotros no queremos arruinarte la sorpresa, así que mejor ve a ver el video de Juan en el linkcito que te dejo en la descripción. Además, te recomendamos que te estés muy al pendiente del canal de Juega Germán, porque él es el siguiente participante en este original intercambio navideño de youtubers. ¿Te acuerdas que hace unos trendings te contamos del video que estaban haciendo los youtubers de la familia DW? Pues finalmente descubrimos de qué se trata, así que te lo voy a contar. Es un video musical navideño en colaboración con la marca de juguetes Mattel, en donde participaron Juanpa Zurita, sus hermanos Andy y Pau, Luisito Comunica, La Bala, Nat Campos, Rix, Juca, Bert y Giselle Curi. Ahí los chicos nos dicen al ritmo de una canción compuesta por Pambo que esta Navidad pidamos los regalos que queramos, ya que esta época se trata de cumplir todos y cada uno de nuestros sueños. Si te da curiosidad ver este video, te dejo el linkcito en la descripción para que vayas pensando qué le vas a pedir a Santa Claus esta Navidad.
Pautips anda triunfando en grande y no lo decimos solo por su nueva línea de maquillaje, sino porque nos acabamos de enterar que aparece en la portada de la revista Cosmopolitan México del mes de diciembre. En la entrevista que le hicieron para esta edición, Pau nos platica sobre su enorme experiencia en redes sociales, donde ya suma más de 18 millones de suscriptores en total. O sea que no te la puedes perder, sobre todo si eres fan de esta youtuber. Así que ve corriendo por la tuya al puesto de revistas porque seguro van a volar. Instagram sigue renovándose día tras día y la última actualización que hizo trae una opción que seguro te va a gustar, sobre todo si te encanta hablar tanto como a mí. Se trata de las notas de voz en los mensajes directos, que ya están disponibles para todos los usuarios de iPhone y Android. Esta nueva herramienta está bastante cool porque nos permite platicar de manera mucho más fácil y divertida con nuestros amigos. Sin embargo, muchos están diciendo que parece que ahora Instagram le quiere robar el mercado también a WhatsApp, aunque en realidad ambas redes sociales pertenecen a Facebook. Pero bueno, queremos saber si ya usaste esta nueva opción. La verdad, a mí me encantó y ahora me la paso mandándoles el hola hola a todas las personas que sigo. ¿Ya conoces los temas que son y han sido tendencia? Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas el video especial que subimos esta mañana donde te hablamos de los amores de Kimberly Loaiza. Si quieres conocer quiénes son esas personas especiales que viven en su corazón, ve a darle clic al video ahora mismo, sobre todo si no la has felicitado porque hoy es su cumpleaños, ya que en los comentarios le puedes dejar un mensajito con todo tu amor. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a María, Minerva, Iris, Zaira, Jolette, Rocío, Camila, Aleshka, Mariana, Camilita, Minet, Uriel, Oso, Miraculous, Megan, Dafne, Kiara, Paulina, Cristian, Jesús, Ivana, Valery, Sofi, Paola, Kirei, Jair, Wadi, Dafne, Juegos Divertidos, Lía, Jania, Team Elite Win y MagdiDux. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el viernes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.